Hoy hemos conocido las cifras del paro del mes de enero, la temida cuesta de enero agravada por las restricciones derivadas de la pandemia deja una subida de más de 4.500 parados en nuestra provincia. De hecho, Málaga rebasa la barrera de los 200.000 parados, un dato que no se registraba desde el año 2014. La destrucción de empleo sin precedentes ha vuelto a poner a Málaga en el disparadero y hay que tener en cuenta que nuestra provincia es un motor económico de toda la región, de toda la comunidad andaluza. Además, el paro ha subido en todos los sectores de la economía malagueña, menos en la construcción, donde disminuye en 79 personas. Como podrán imaginarse, el mayor aumento se ha producido en el sector servicios, seguido de la agricultura y la industria. El colectivo sin empleo anterior se reduce en 165 personas. De esta manera, los desempleados se reparten entre sectores, como hemos dicho, sobre todo en servicios, industria y agricultura. Precisamente de agricultura es como vamos a arrancar este programa. Antes, saludarles, darles la bienvenida, como siempre, a este Código 84, martes, 7:30 de la tarde, en directo hasta las 8:30 estaremos acompañándoles. Si ustedes han elegido vernos en directo y si no, las diferentes reposiciones que les ofrece esta casa cada semana. Tenemos ya al otro lado del teléfono a Alejandro Serrato, responsable del área de agricultura del Movimiento Social Agrario. ¿Qué tal? Muy buenas, Alejandro. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, comentábamos ahora mismo los datos del paro, que la agricultura ha sido también uno de los sectores más castigados. Sí, claro, es evidente que cuando van terminando las campañas, como ha terminado la campaña del olivar, pues son gente, son trabajadores y trabajadoras que van al paro. De por sí van al desempleo pues con sueldos que no son los que deberían de tener, con lo duro que es todo el trabajo que se desarrolla en el campo, y para eso este movimiento social agrario pues pretende intentar coordinar un espacio donde se sientan cómodos trabajadores y pequeños agricultores, y que todos, tanto el pequeño agricultor, se le respete sus precios como al trabajador pues se le respete sus derechos. Ahora hablaremos, porque hay que recordar que justo antes de la pandemia ya el colectivo protagonizó muchas movilizaciones para pedir, ¿no?, las reivindicaciones, para solucionar, ¿no?, pues algunos de sus problemas, ¿no?, el control de los acuerdos comerciales con terceros, la reforma también de la cadena alimentaria, fortalecer los seguros agrarios, un PAC fuerte. Pero yo quiero centrarme ahora en lo del PAC, porque es noticia esta semana, justo que arrancaba el plazo, ¿no?, para tramitar esta solución única de la PAC 2021. Hay ya muchas voces en contra, no sé qué pensáis vosotros. Bueno, pues nosotros nos sumamos evidentemente a esas voces en contra que están denunciando, pues, o estamos denunciando el atropello que con el decreto de transición 2021-2022 hasta la aprobación de la nueva PAC en el 2023, pues acaba de aprobar este pasado día 26 de enero en el Congreso, ¿no?, por parte del Gobierno. Y un decreto que, para explicarlo fácil, pues contempla hacer un trasvase de fondos públicos de los pequeños agricultores, de los pequeños campesinos, de los que dan empleo, ese empleo que hemos tenido estos meses, para pasárselo a los grandes propietarios de tierra, a los grandes latifundios y a las grandes multinacionales que están a la caza de tierra, de agua y de nuestro suelo en Andalucía. Nosotros le pedimos al ministro Luis Plana, que por cierto es andaluz y que cuando estaba en la Junta de Andalucía, en el gobierno de Susana Díaz, pues pedía exactamente lo que estamos pidiendo todas las organizaciones agrarias, y es que se fortalezca la ayuda de la política agraria comunitaria en relación a la actividad, en relación al empleo que se genera y en relación al desarrollo en el medio rural. No que al final este decreto de convergencia que el ministro Luis Plana pues ha aprobado, lo que se fundamenta son en dos, tres principales pilares. Uno es que van a ganar las grandes explotaciones y los grandes latifundios del centro de la península, perjudicando a los pequeños propietarios, a los pequeños agricultores andaluces, un fondo que va a arruinar la inversión que se ha dedicado todos estos años, porque se pagaba por producción y no por hectárea, y ahora esa convergencia se va a dedicar al pago de la política agraria comunitaria por
hectáreas y no por productividad, cuando nosotros aquí en la provincia de Málaga, por ejemplo, no tenemos grandes latifundios, sino que lo que hay pequeños propietarios de tierra en los que se siembra pues el guadalhorce, limones, naranja, el olivar, el aguacate, pues numerosos cultivos, la patata, numerosos cultivos que generan economía. Y sin embargo, este decreto apuesta totalmente por poner las tierras en manos de los fondos de inversión. Para nosotros es un atropello a Andalucía y un atropello al medio rural. Sí, bueno, sobre todo una de las cosas en las que confluyen, ¿no?, las principales, ¿no?, cooperativas agroalimentarias, es que se ha hecho de espaldas al sector, además, en plena pandemia y con falta de transparencia, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con lo que expresan las organizaciones agrarias y nosotros también, aunque nosotros no participamos de esa mesa de negociaciones, porque si no pondríamos también los derechos de los trabajadores encima de esa mesa, pero es verdad que se habla mucho en política de que hay que llegar a consenso, de que hay que buscar lo mejor para los demás, en este caso para los agricultores, y sin embargo estamos viendo que los agricultores no estamos yendo a la ruina. No te digo ya los ganaderos, que este decreto de convergencia arruina a todos los ganaderos, y creemos que o rectifica o nos va a tener de nuevo en las calles movilizándonos. ¿Cómo no puede ser de otra manera? Porque en la política agraria comunitaria hay un apartado específico en el que Andalucía recibe más fondos que el resto del Estado en relación a que producimos más, a que fijamos la población al medio rural, en definitiva una serie de características comunes en Andalucía, ¿no? También como el olivar de montaña. El olivar de montaña pues tiene una subvención, unos pagos de la política agraria comunitaria diferente, porque tiene más trabajo, genera más mano de obra. También podríamos hablar de la uva pasa. La uva pasa en la autarquía se ha paseado por allí, echándose fotos toda la plana de todos los políticos, de todos los gobiernos que tenemos en Andalucía y el gobierno central. Y sin embargo, con esta reforma de la política agraria comunitaria van a perder los agricultores de la uva pasa, algo que se ha considerado como patrimonio de la humanidad, patrimonio agrícola agrario de la humanidad, van a perder entre 250 y 300 euros al año. Eso es de hacer desaparecer el sector de la uva pasa. Después vendrán los lamentos y vendrán los llantos, pero no se puede hacer tomar decisiones a espaldas de un sector que significa el 50% de las exportaciones agrarias que se hacen en el Estado proceden de Andalucía. Y tenemos el 40% de los agricultores de todo el Estado lo tenemos en Andalucía. Y sin embargo, el ministro se ha empeñado en acabar con el sector productivo agrario. Para nosotros es una aberración. Y no hablo solo de porque a veces nos perdemos en el sector productivo agrario. No, hablamos de los vecinos que vemos en nuestros pueblos, a los vecinos que van a tomarse el café al bar, que tienen un pequeño olivar, que tienen un pequeño finca con tomates, con naranja, eso. La gente que está en el medio rural, ¿pretende vaciar el medio rural? Es otra pregunta que le diríamos al ministro Luis Planas. Ya, esto te comento porque veo aquí algunos titulares para que tú nos aclares, ¿vale? De manera resumida te pido, porque tenemos poco tiempo, sí. Pero por ejemplo se hablaba también de la reducción del IRPF, de las actividades agrarias, de la reforma de la ley de cadena alimentaria. Claro, efectivamente, esas reivindicaciones se pedía por el sector en aquellas manifestaciones antes de la pandemia, y son medidas muy claras y necesarias. Hoy precisamente ha salido el índice de precios en origen y destino de los alimentos y arroja datos que son asombrosos. Por ejemplo, el ajo se le ha pagado a los agricultores a 0,81 y se está vendiendo en la tienda para las personas a 5,95. La patata a 0,13 y se está vendiendo a 1,15 el kilo. Y así el limón a 0,24 se está vendiendo a 2,05 euros. Estamos viendo que se le está robando a los agricultores, que los agricultores, pequeños agricultores, dedican su vida
para invertir en sus explotaciones y hay que fijar los precios. Nosotros apostamos por fijar los precios. El gobierno tiene que intervenir en el mercado. Nosotros, eso sí lo defendemos, hay otras organizaciones agrarias que no. Pero nosotros decimos que el gobierno o interviene en el mercado del índice y los precios de origen y destino, o los agricultores se arruinan. Es la ruina del agricultor. Tiene que haber también un mercado, en vez de, hay mercados privados, tiene que haber mercados públicos que gestionen esos productos, que compren esos productos y cuando tenga un valor, pues que se venda a los ciudadanos. En definitiva, o se actúa ya en favor de los agricultores y del medio rural en general, o esto va a provocar la desaparición de los ganaderos y los agricultores. Estamos viendo las movilizaciones prepandemia, ¿vale? Que a nadie le extrañe que no haya mascarillas porque las hemos rescatado de nuestro archivo en la que pues hacían esas demandas, ¿no? Del campo, ¿no? Como tú bien estás diciendo, el control de los acuerdos comerciales con terceros. Pero hay algo que sí me gustaría, Alejandro, incidir y es en la concienciación de la sociedad, ¿no? Porque estamos hablando de la materia prima, o sea, de algo tan básico como es la alimentación que tiene que estar en nuestras manos, ¿no? Claro, efectivamente. Es muy importante la concienciación, pero yo no voy a cargar contra el ciudadano porque, en definitiva, con los sueldos precarios que tiene cada persona, pues al final intenta buscar el producto pues, lo más barato posible sin entender que eso está perjudicando al agricultor. Pero es que entre el agricultor y el consumidor final hay un intermediario que es el que se está llevando la ganancia que le pertenece al agricultor se la está llevando ese intermediario. Ese intermediario hay que eliminarlo y eso se elimina también con leyes y gestionando este problema. Y evidentemente, igual que estamos hablando, y eso no lo defienden otras organizaciones agrarias, no puede ser que esté entrando productos de Marruecos, ojo, no ilegales, está entrando de forma legal a nuestro supermercado, a grandes industrias que hay en Andalucía que lo etiquetan como producto de Andalucía y el nuestro, pues con un valor muy bajo, está saliendo fuera de nuestra frontera. Son sí, pero no tienen... Alejandro, perdona que insista, yo no pretendo culpabilizar al consumidor final, pero lo cierto es que el consumidor tiene la llave, quizá tendríamos que tener un poquito más de conciencia de defender lo nuestro, ¿no? A la hora de comprar. Claro. Yo sé que no quiere culpabilizar al consumidor, pero yo ponía el ejemplo porque es verdad, porque al final pues, la gente intenta ir a lo más barato, pero es verdad que la gente tiene que concienciarse en que el comprar naranja de Cártama no es lo mismo comprar naranja de Sudáfrica. Pero es que ahí hay una cuestión muy clara y es que tú puedes comprar la naranja de Cártama a un precio más elevado que la naranja de Sudáfrica, una naranja que viene de Sudáfrica, que necesita mercancía, barco y todo lo que conlleva eso para llegar a Andalucía y, sin embargo, sale más barata. Bueno, pues sale más barata porque detrás hay un acuerdo comercial de libre comercio que firmó la Unión Europea, que llegó a un acuerdo con Sudáfrica pues para exportar maquinaria, tornillos, piezas de automóviles desde Europa a Sudáfrica, y Sudáfrica exporta naranja, que yo, bueno, ellos están en su derecho de hacerlo, pero al final perjudicado es Andalucía, la provincia de Málaga, que tiene una producción que produce casi el 80% de las naranjas de toda España, ¿no? Entonces, claro, detrás de todo esto hay unas leyes que no se están haciendo bien y hay unos intereses económicos que están perjudicando a los productores. Bueno, y si nos metemos, no podemos estar produciendo en Andalucía por producir y que otros lo manufacturen, como puede pasar con el algodón, como he dicho, con el zumo de naranja, que al final lo manufacturan en Valencia y le ponen zumo de Valencia, cuando sale de aquí el 80%, en definitiva, o se regula, o se apuesta por el sector productivo agrario, o es la ruina del campo andaluz. Alejandro, nos quedamos casi sin tiempo, pero un titular y un comentario. Un titular que leí el otro día, concretamente viernes 18 de diciembre, de los compañeros de Málaga Hoy. Los subtropicales ingresan por primera vez más dinero que el olivar, con lo que eso significa. Bueno, pues por una parte es positivo que se haya implantado los tropicales aquí en la provincia de Málaga, que se genere otro tipo de productos, pero por el otro lado los productos tropicales necesitan una cantidad de agua que no la hay. Entonces, ahora se está invirtiendo mucho en lo que podemos llamar la gallina de oro, ¿no? Los huevos de las gallinas de oro, pero ojo, cuidado.
cuidado, que puede ser también un boom, como fue el boom de la construcción, y que nos reviente en la cara, y que después lo que perjudique es a la farquía, y perjudique en el empleo, en la ruina de diferentes agricultores. Las cosas hay que hacerlas bien, con vista al presente, pero con vista al futuro también. Pues mucho tenemos que estar muy agradecidos a ese esfuerzo que hablamos, como tú bien dices, la mayor parte pequeñas explotaciones, gente que lleva toda la vida al pie del cañón, madrugando mucho, trabajando mucho para que nosotros tengamos las cosas frescas en nuestra nevera, y del campo sale todo, a fin de cuentas. El sector primario hay que cuidarlo, hay que mimarlo, y bueno, pues nos hacemos eco de estas reivindicaciones. Ya habéis anunciado, ¿no?, que puede haber algunas movilizaciones cuando la pandemia lo permita, ¿no? Sí, efectivamente, y sobre todo no el sufrimiento de la gente que tiene que ir al campo y se levanta todas las mañanas, sino que hay gente que ha invertido miles de euros, que ha invertido el paro de su mujer y de su marido, porque se han quedado en el desempleo y han apostado por poner en producción su pequeñas hectáreas, y con este decreto va a arruinar a esas familias. Y yo creo que o somos todos conscientes y nos movilizamos todos, consumidores, los agricultores, o esto no tiene solución. Pero además de eso, creo que, bueno, que hay que apostar por el medio rural, que hay que apostar por los productos de cercanía, por los productos de cercanía, que tenemos productos de cercanía muy buenos en nuestra provincia de Málaga, y eso va a fortalecer por todos los pueblos. Pues muchísimas gracias, Alejandro Serrato, responsable del área de agricultura del Movimiento Social Agrario. Un abrazo, Alejandro. Nada, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, pues a partir de hoy se pueden solicitar las ayudas municipales para autónomos y pymes de comercio minorista y también de hostelería. Cada persona física o jurídica podrá recibir hasta 3.000 euros. Unas ayudas en las cuales el Ayuntamiento destina 5 millones de euros a los profesionales afectados por la pandemia. Eso sí, estas ayudas, estos papeles para solicitar estas ayudas lo pueden ustedes tramitar durante 20 días, con lo cual hay que hacerlo rápido, ir al gestor, informarse, y pues desde la oposición municipal, bueno, pues han criticado que estas ayudas llegan bastante tarde por parte del Ayuntamiento de Málaga, y también pues sobre todo pues ponen el acento en las pocas ayudas directas que se están dando desde la Junta de Andalucía. De hecho, la hostelería malagueña denunciaba que el nuevo cierre obligado, ya saben ustedes, esta noche a partir de las 12 tendremos 14 días hasta el 11 de febrero, si no recuerdo, con la hostelería y los comercios no esenciales completamente cerrados, y denuncian que este nuevo cierre no viene acompañado de ayudas vitales para sostener los negocios, y de hecho ya han anunciado que preparan acciones judiciales. Vamos ahora a escuchar al portavoz del Ayuntamiento Socialista, del portavoz del Grupo Municipal Socialista, Dani Pérez, nos contaba esto. Mala noticia, muy mala noticia para la ciudad de Málaga, en la que lamentablemente, por la situación que estamos viviendo, por la pandemia del COVID-19, se va a tener que cerrar toda la actividad no esencial. Esto va a suponer que muchos negocios tengan que cerrar, y que sobre todo genere un grave problema en la economía de esta ciudad, y es porque hemos superado el número de contagios de más de 1.000 contagios por 14 días y 100.000 habitantes. Nosotros queremos lamentar también que esta situación ha hecho que el Ayuntamiento se haya encontrado fuera de juego. Y cuando digo fuera de juego es que en el día de hoy es cuando se empiezan a tramitar las ayudas a los comercios que el Ayuntamiento va a dar, y que tengo que decir que en el día de hoy todavía, un año después del inicio de la pandemia, no se ha dado ni una sola ayuda, en este caso, a quienes peor lo están pasando por la situación de la pandemia. En el día de ayer tuve la oportunidad de hablar con el alcalde. Le hemos solicitado la convocatoria de una junta de portavoces extraordinaria para poner en conocimiento cuáles son las actuaciones que vaya a llevar a cabo el Ayuntamiento y para tener día a día toda la información necesaria en esta ciudad. Y le reclamamos que en esa junta de portavoces, por unanimidad de todos los grupos políticos, le pidamos a la Junta de Andalucía que haga algo. Que la Junta de Andalucía tiene un superávit de 1.000 millones de euros, algo que en estos momentos, en el presupuesto del año 2020, es completamente indecente e inmoral. En el peor momento, en la peor situación económica que hay, la Junta de Andalucía tiene un superávit de 1.000 millones de euros. Esto es muy malo. Y queremos, y vamos a trasladar a la Junta de Portavoces, que el Ayuntamiento de Málaga, reunido entre sus portavoces,
solicitemos medidas extraordinarias y urgentes a la Junta de Andalucía. Porque si cae la economía de la ciudad de Málaga, si cae la economía de la provincia de Málaga, cae la economía de Andalucía. Porque el motor económico de Andalucía es Málaga. Y por tanto exigimos a Juanma Moreno Bonilla que dé respuesta, que escuche, que aparte de cerrar mañana todos los negocios no esenciales, que ponga en marcha medidas de alivio a todas aquellas empresas que van a tener que cerrar, a todos esos negocios que van a cerrar su persiana y que van a ver durante una incertidumbre de 14 días qué es lo que está pasando en la ciudad de Málaga. Bueno, pues ya estamos de vuelta y ya tenemos al otro lado a nuestro querido amigo periodista Antonio Somoza. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, muy bien. Bueno, he tenido ocasión ya de leer el artículo, creo que salía hoy, en El Observador, tribuna abierta, antes muertos que sencillos. Sí, ese, bueno, esa es la tesitura, una de las tesituras en las que nos podemos encontrar y depende de nuestra respuesta, pues eso, seremos más sencillos o estaremos perfectamente muertos, me temo. Sí, no, la verdad que el título es muy acertado, ¿eh? Para la tesitura actual. Sí. Sí, no, es que he estado escuchando al agricultor, al representante del Movimiento Social Agrícola y es parte, en el artículo hago referencia a eso, ¿no? Claro que tenemos que modificar, es una locura lo de la producción agrícola, la producción ganadera y la producción industrial, como se ha planteado en los últimos años del siglo XX y en principio del XXI con esto de la globalización, deslocalizar prácticamente toda la producción de todo tipo, agrícola, ganadera, industrial, y llevársela a sitios donde se podía producir todo muchísimo más barato y aumentar los beneficios, ¿no? Y luego encima los beneficios que se obtienen con ese tráfico de producir en Perú y vender aquí, con las condiciones laborales de Perú y con los precios de aquí, ese beneficio inmenso que han obtenido las grandes empresas, las grandes multinacionales, pues encima se tributa en paraísos fiscales, con lo cual ni los países donde se produce ni los países donde se consume obtienen ningún beneficio de ese aumento de la riqueza. Así se da el caso de que después de todo este durísimo trance que estamos pasando con la pandemia, hay inmensas capas de la población que van a entrar en situación de pobreza o de exclusión total y unas pequeñitas capas de la población que se van a enriquecer mucho más de lo que ya estaban. Eso es totalmente injusto y eso es contra lo que hay que luchar. Por muchos motivos, por motivos de justicia y por motivos de equidad y por motivos de salvar a todo el mundo, y también por motivos de supervivencia, sobre todo con el tema de los alimentos, ¿no? Porque nos hemos visto en una situación complicada, pero hemos podido salvar sin que faltara comida en los supermercados. Si la cosa se prolonga mucho más o si hay problemas en los países de origen también, puede llegar el momento en el que no tengamos comida, porque tiene que venir desde muy lejos y no puede llegar, ¿no? Entonces, creo que por supervivencia hay que apostar sobre todo por la agricultura y la ganadería de proximidad, como planteaba. De hecho, bueno, hoy me han recibido una buena noticia, que en Madrid han abierto un supermercado autogestionado para la venta de productos de proximidad y que, bueno, que espero que se difunda, porque, hombre, tiene que haber por parte de las administraciones facilitar todo este tipo de nuevo comercio local y de proximidad. Pero también parte de los agricultores, ganaderos y de los consumidores, el hacer posible esas vías alternativas que eliminen intermediarios. Ya comentábamos, disculpa que te interrumpa, Antonio, con Alejandro, que al final, bueno, está claro que el consumidor tiene que ser también consciente y cooperar. Y si tiene a lo mejor que pagar un poco más, como tú dices en ese artículo, en vez de un chuletón de Brasil, pues una verdura de Coín, ¿no? Y en cualquier caso, participar de lo suyo, ¿no? Porque es muy, muy importante, es un gesto muy importante, que va más allá del sabor, eso hay que tenerlo en cuenta. Estamos viendo ya tu libro, Apuntes para una salida alternativa de la crisis. Se ha hablado mucho del cambio de modelo productivo y me gustaría poner el acento, porque tenemos poco tiempo, poner el acento en este tema, porque hay mucha polémica, ¿no? Por un lado, escuchamos a agentes sociales, sindicatos, partidos que hablan de que hay que cambiar el modelo productivo, que no podemos apostar todo al turismo, un tema que ya hemos tratado contigo, Antonio, pero sí me gustaría refrescarlo un poco. Y hace poco, bueno, pues hablábamos con representantes de la COE, de la CEM, que decían que el modelo productivo estaba bien así y que no había que usar la demagogia, nos decían.
Estamos viendo ahora imágenes de turistas, ahora mismo con mascarilla, ¿eh? Pocos, pero algunos hay. Sí, la acusación de demagogia es muy común, muy común utilizarla cuando no se tienen argumentos. Ya. Acusas al otro de demagogia y ya lo ha solucionado todo. Demagogia es pensar que no hay que cambiar nada. Vamos a ver, no sé exactamente cuántos hoteles hay ahora mismo cerrados en la ciudad de Málaga. Yo veo muchos, hay un montón de hoteles cerrados que no han llegado a abrir por falta de turistas, porque hay poco turistas. Ni sé cómo está el nivel de ocupación de los pisos turísticos. Pues bien, todos los proyectos que yo conozco de Málaga ahora mismo, los grandes proyectos de actuación en la ciudad son, por un lado, el hotel de Moneo, por otro lado, el Hotel del Puerto, por otro lado, los hoteles del bosque urbano, que se han cargado el bosque para crear unos hoteles con jardines grandes. Y por otro lado, en la Plaza de la Merced, quitar el solar que quedó por el derribo de los cines, un centro de turismo también enfocado al turismo. Todo está enfocado al turismo. Pero si no, si ahora mismo con la crisis tenemos la mayor parte de los establecimientos hoteleros cerrados, vamos a seguir creciendo la oferta hotelera para que, ante otra situación similar o si esto se prolonga, estén cerrados. ¿Es que eso es una solución? Es que yo no me lo puedo explicar. Aquí tenemos muchas posibilidades, pero hay que tener un poco. Primero, hay que, si pretendemos, como diciendo, hablando de la agricultura, si queremos tener una producción más, de más proximidad, habrá que recuperar campos próximos a las ciudades para volverlos a cultivar, para poder abastecer a la ciudad perfectamente de todo tipo de alimentos. Hay mucho terreno, por ejemplo, estaba el campo de golf de Nerja, que querían cargarse una zona de agrícola más o menos tradicional para instalar más turismo, más hoteles, campos de golf. Pero, por favor, si no está claro que va a el otro día. Disculpa que te interrumpa, es que antes has preguntado lo de los hoteles y tengo yo aquí un suplemento de economía de final de año del Mundo que decía: ya hay más hoteles en venta que abiertos. Esto a nivel nacional, ¿eh? A nivel nacional era este estudio. El precio de tener un hotel cerrado en la Costa del Sol es de 50.000 euros al mes. Sí, pues es que es una locura no replantearnos nada nuevo. Yo no digo que hay que renunciar al turismo, pero es que tenemos una oferta desmesurada para el turismo que hay ahora mismo y para el que pueda haber. El otro día el economista, The Economist, hacían una 20 puntos sobre cómo puede ser el futuro. Y ahí predecían que posiblemente el turismo relacionado con el trabajo, o sea, de los congresos y todo esto, disminuya notablemente y que se espera un repunte del turismo de ocio. Pero al mismo tiempo decían que va a haber mucha gente que se va a ir al paro con todo esto. El turismo de ocio, el turismo más de masas de ocio, requiere, entre otras cosas, turistas. Fundamentalmente, requiere muchos turistas. Y si hay un montón de gente que se ve en la exclusión, se va al paro, ve reducida, ¿quién coño va a viajar para rellenar tantos hoteles, tanta oferta? Aquí tenemos una universidad que tiene, bueno, sus potenciales y que puede tener mucho más, por ejemplo, para desarrollar otro de los temas que para ese nuevo modelo productivo es básico, que es el tema de las energías alternativas. Energías limpias. Antes, perdóname que te interrumpa, Antonio, pero como yo estoy aquí viendo las imágenes, ¿vale?, que estamos poniendo mientras charlamos, es que hay un tema, antes de preguntarte por ese empleo verde, por potenciar otro tipo de cosas, estamos viendo una infografía de un tema muy polémico, que yo sé que además tú estás siguiendo, y me gustaría conocer tu opinión sobre este Hotel Torre del Puerto. A mí me parece una chalaura en todos los sentidos, una chalaura y algo más que una chalaura, es una... utilizar un suelo público para el negocio privado, que no sabemos al final, si resulta que construyen el hotel y luego no hay turistas, ¿qué vamos a hacer con semejante torre? Aparte de los riesgos que conlleva, bueno, primero de agresión al paisaje, que me parece que es innegable, y luego los temas que hay de fondo sobre el buen funcionamiento del dique sobre el que se piensa instalar. Hay informes que ponen muy en duda que el dique de la terminal de cruceros, que está mucho más deteriorado de lo que debía estar porque no se utilizaron en su momento elementos hormigón suficientemente bueno y está en un lugar justo a la orilla del mar. Cuando todos los datos que dan que tienen por ahí es que el nivel del mar está subiendo y que cada vez va a haber más problemas en las zonas muy próximas al mar. Y ahí vamos a construir un rascacielos.
pero es que yo la verdad que no puedo entenderlo. Y al final resulta que es para... No se sabe, porque tampoco está muy claro quién está detrás. Parece que es un grupo inversor catarí. Pero bueno, en fin, a mí me parece un auténtico despropósito. Ya. Y yo no sé qué pensarán los hoteles que ya están abiertos o que están ahora mismo cerrados porque no tienen clientes. Más bien cerrados. ¿Qué pensarán de ampliar más la oferta hotelera con ese hotel, con las torres del bosque urbano, que no olvidemos que también son hoteles, con el hotel de Moneo, pero bueno, por ya. favor. Mira, un tema... En calle Lagunillas prácticamente hay unas cuantas obras y todas las obras que creo que están haciendo ahora mismo, hay unas que van a empezar que no van a tener ese destino, pero hasta ahora todas son apartamentos turísticos. Pero bueno, ¿y la gente de Málaga dónde va a vivir? Perdón, Antonio, que te corte un momento, porque es que nos queda poco tiempo, pero quiero, sí, por favor, hablar sobre esa reunión que se mantuvo de en este caso, el sindicato Comisiones Obreras y el PTA, el Parque Tecnológico de Andalucía, para instar a las administraciones a potenciar la industria en Málaga. Perdíamos hace poco, bueno, el tema de la fábrica Coca-Cola, y el objetivo, sin duda, pues era coordinar propuestas para potenciar ese tejido industrial malagueño, ¿no? Sí, es que teniendo, antes he hecho referencia a la universidad, pero teniendo las dos motores de la universidad y del parque tecnológico, es que habría que evidentemente que darle salida alternativas al turismo para el personal. Está desde recuperar la industria textil, o parte de la industria textil, que puede ser muy útil en situaciones como se ha visto con la anterior pandemia, a instaurar por primera vez también industrias tecnológicas avanzadas para construir material quirúrgico. Aquí tenemos grupos muy interesantes en la universidad, que están trabajando en temas de robotización en operaciones, en los robots aplicados a la medicina. Todo eso tiene unas posibilidades de desarrollo inmensas, lo mismo que pasa con todos los paneles solares o los molinos eólicos, que son posibilidades de crecimiento en otra línea que no nos haga depender tanto del turismo y que nos permita tener una economía que sea más limpia y más sostenible, porque tal y como está ahora mismo la cosa, es que el mundo difícilmente nos va a aguantar mucho. De hecho, mira, tengo por aquí que el Ministerio de Industria ha seleccionado en Andalucía 7 proyectos, uno de ellos en Málaga, de ayudas COVID-19, y precisamente es a empresas dedicadas a la fabricación de productos higiénicos sanitarios, equipos de protección personal y dispositivos que son considerados como emergencia por el gobierno en relación al COVID-19, que ahora nos hemos dado cuenta de lo importante, ¿no?, que es tener nuestras propias mascarillas, nuestros propios respiradores, y no tener que depender de terceros, ¿no? Y nuestras propias patatas y nuestros propios cuernos. Eso aparte, por supuesto. Y nuestros propios cabritos, al final. Es que es lo básico. Y hay mucha... Va a haber gente, desgraciadamente, que pues, si todo evoluciona como tiene pinta, se va a ir al paro. Y la opción es que vuelven otra vez al mismo sector, al turístico, o se puede buscar otras salidas laborales para esa gente que pueda tener más futuro y que no sea tan agresivo con el medio ambiente. Yo creo que no solamente es posible, sino que es deseable. Y creo que no es tan complicado. Hay que poner... El tema, por ejemplo, de la deslocalización de la producción y todo eso se consigue porque en la Unión Europea hay grupos de presión continuamente trabajando para convencer a los diputados para que legislen en favor de los intereses de sus empresas. Bueno, pues lo mismo que eso, que han legislado para un lado, pueden legislar para el otro. Lo ponía en mi último artículo, por ejemplo, que se pueden poner lo que se llamaba antes siempre dumping social, medidas antidumping social o antidumping ambiental, que es aquellas empresas que no tengan a la gente contratada en el lugar que sea, en unas condiciones mínimas de dignidad, o que se hayan ido a Brasil para poder deforestar o para cualquier cosa, que esas empresas que tienen malas prácticas laborales o ecológicas, que no puedan vender sus productos en la Unión Europea. Eso es perfectamente posible y salvaría, resguardaría a nuestros propios trabajadores, que no estarían obligados a competir con gente que está trabajando en condiciones de esclavitud, y permitiría tener un desarrollo y un empleo más amplio. Creo que es con eso y con acabar con una cosa que siempre se les olvida a los políticos, qué curioso, ¿eh? Recuerdo que en la anterior crisis hubo dos grandes, al principio de la anterior crisis, la crisis política, creo que fue Macron,
no, Macron, no, fue el que estaba entonces el presidente francés, no me acuerdo cómo se llamaba ahora, el que comentó que había que acabar con los paraísos fiscales. Es una cosa que podemos compartir el 90 y tantos por ciento de la población europea, salvo aquellos que tienen su dinero en paraísos fiscales, claro. Luego, también otro de los temas es que había que impedir que gastáramos por encima de nuestras posibilidades, sobre todo los griegos y los del sur. Y hace unos años, cuando yo estaba trabajando, que yo estaba todavía en activo en el gabinete de prensa de la universidad, vino un economista español que estaba en el Banco Central Europeo y que se tiró una conferencia entera diciendo cómo habían sido rigurosos en la aplicación de las medidas de control a Grecia. Y bueno, yo le pregunté, lo que pasa es que yo no lo pude publicar porque trabajaba en la universidad y no... Esto, le pregunté que a ver qué pasaba con aquello de los paraísos fiscales que habían dicho que había que hacer. Y la respuesta de un cinismo, bueno, yo no sé cómo calificarlo, me dijo, me alegro mucho de que me haga esa pregunta porque siempre se nos olvida. Qué bueno, pues con esa reflexión nos quedamos, Antonio. Muchísimas gracias. A ver si se dejan de olvidar, se acuerdan alguna vez de lo que es importante. Antonio Somoza, periodista, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos volver a charlar contigo muy prontito. Un abrazo fuerte. Muchas gracias a vosotros y cuando queráis, aquí me tenéis. Gracias. ¿Vale? Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues lo cierto es que las ventas de la industria en Andalucía cayeron en torno a un 7% interanual y duplicaron el descenso nacional en más de un 3,3%. Se da la circunstancia que las ramas que más incrementaron su facturación tienen que ver con temas relacionados con el sector de los transportes. Vemos ahí ya hoteles en imagen. ¿Por qué? Porque los hosteleros han advertido de que podrían cerrar el 40% de las empresas. La situación es crítica. Vamos hacia un invierno, estamos ya metidos en un invierno de más de 10 meses y estamos viendo unas imágenes de la Costa del Sol como hace al menos 40 años. Vamos ahora a escuchar al coordinador de Podemos en Andalucía, también coordinador de Izquierda Unida, que hoy mismo hace una reflexión también sobre la importancia de pedir esas ayudas directas para estos hosteleros, hoteleros, que no pueden ya soportar esta crisis derivada de la pandemia. Creemos que tiene que tomar medidas que son imprescindibles. Ese cierre perimetral de los municipios en Andalucía y ese cierre de la actividad no esencial en Andalucía, porque la tendencia en todos los municipios es a peor y, por tanto, no hay que esperar a que el colapso se siga extendiendo, porque ya tenemos colapso hospitalario en muchos distritos. No tenemos que esperar que se colapsen todos los distritos sanitarios en Andalucía. Y esas restricciones que creemos que el Gobierno andaluz está en su mano tomarlas y debe tomarlas, pues las tiene que acompañar con ayudas directas a esas pymes, a esos negocios que van a pagar las restricciones. Si le pedimos ese sacrificio a determinados sectores económicos, hay que ayudar a esas pequeñas y medianas empresas, porque el Gobierno andaluz tiene superávit. Tiene superávit. Y si se hace gala de tener superávit, ese dinero se tiene que emplear en los momentos de emergencia como en los que estamos, para que no haya cierres de pequeñas y medianas empresas. Porque, como sabemos, cuando cierran esas empresas, muchas de ellas tendrán serias dificultades para volver a abrir después de que pase la pandemia. Tenemos que evitar a toda costa que haya un deterioro del tejido productivo. Tenemos que evitar a toda costa que esta calamidad, que es coyuntural, como es una pandemia, que no tiene que ver con cuestiones económicas, sino que tienen que ver con cuestiones exógenas a la economía, durante dura la pandemia se destruya el tejido productivo. Y entro en el segundo asunto que os decía, que está relacionado con este, que ciertamente casi parece el día de la marmota, en la cuestión del desempleo en Andalucía. De nuevo, pues nos encontramos con cifras escandalosas, casi 1 millón de desempleados. Cerca del 23% de los andaluces y las andaluzas están en desempleo. Prácticamente el 13% de los hogares en Andalucía tiene a todos sus miembros sin trabajo, no tienen ingresos, en este caso, por actividad remunerada, por tanto, están dependiendo en muchas de estas familias por las ayudas que el Gobierno central despliega a través de su escudo social, y bien sabemos que esta situación en Andalucía sería calamitosa si no tuviésemos la política de los ERTE. La política de los ERTE demuestra la necesidad de tener un escudo social, de tener un Estado protector y que este Estado tenga ingresos. Si el Estado no tiene ingresos, difícilmente puede proteger a la ciudadanía más vulnerable.
Bueno, pues ahí teníamos un poco por lo que hemos empezado a hablar en el programa de Código 84, ya saben, siempre centrados en temas que tienen que ver con la empresa, pero también, por supuesto, con la economía. Y es que hoy conocíamos esos datos del paro, que son los primeros datos que les hemos ofrecido en el inicio del programa y que además, según el último informe también de la EPA, de la Encuesta de Población Activa, pues nos dicen que más del 13% de los hogares andaluces están sus integrantes en el desempleo. Sin duda, pues son unas cifras que nos hacen reflexionar, que nos hacen ver el alcance que está teniendo esta pandemia, una crisis que sí es cierto que es coyuntural, porque no es una crisis económica en sí, pero el problema es que esta crisis coyuntural se convierta en una crisis estructural, como ya fue la anterior crisis que sufrimos, y ese es el riesgo de que se alargue tanto en el tiempo. Bueno, pues nos queda muy poquito de programa, pero tenemos por teléfono, creo que finalmente vamos a poder charlar con ellas, a Mar Langle y a Maite Frías. Ellas son cofundadoras de La Ratona, que es una empresa dedicada a la crianza, educación y cuidado de los niños a domicilio a Málaga. Además, una empresa que nace de la necesidad que tienen muchos progenitores de no poder llevar a sus hijos a la guardería, pero que a lo mejor tampoco pueden dedicarle ese tiempo que necesitan, pues a lo mejor, por ejemplo, por el teletrabajo, ¿no? Y ellas pues dan ese servicio de calidad y lleno de creatividad, que eso es lo mejor. La saludo a, no sé si a las dos, a una de ellas, a Mar. Maite, ¿con quién hablo de las dos? Hola, buenas noches, soy Mar y ahora te pasaré a Maite. Venga, Mar, estupendo. Pues mira, Mar, no hemos podido hacer la videollamada, siento mucho no poder veros, pero bueno, por lo menos sí os puedo escuchar y sobre todo, primero contarme qué es esto de La Ratona. Yo lo he intentado resumir un poco, pero prefiero escucharlo de vuestras palabras. Vale, pues nada, lo has resumido muy bien. Bueno, La Ratona al final es una empresa que queremos prestar un servicio de educación y crianza para los más pequeños en el hogar. Y bueno, es un servicio muy, muy profesional en donde nosotros finalmente pues nos dedicamos a seleccionar nanes profesionales que son especializadas en distintos ámbitos. En principio pues todas son tituladas, con experiencia en guarderías, colegios y luego también pues tenemos algunas especialidades como por ejemplo logopedas, psicopedagogas y también colaboramos con fisioterapeutas infantiles, psicólogas infantiles, que al fin y al cabo queremos dar soluciones pues a cualquier familia que lo necesite en cuanto a la educación y el cuidado de sus niños. Esto bueno empezó un poquito porque nosotras mismas tenemos niños y no encontrábamos una empresa especializada que siempre que lo necesitásemos nos facilitase un perfil así y empezamos a estudiar otras empresas parecidas fuera de España, sobre todo, que la verdad es que funcionan fenomenal y bueno, y poco a poco empezamos con este proyecto, lo comenté con Maite, nos pareció genial y nada, y la verdad es que está teniendo bastante éxito, estamos teniendo mucha aceptación. Muy bien, me gustaría preguntarle ahora a Maite, la saludo, ¿qué tal Maite? Maite Frías, cofundadora también de La Ratona, mamá también que se ha embarcado en este proyecto, que por lo que me habéis comentado antes a través del teléfono, pues os está yendo bastante bien. Sí me gustaría especificar que dais un servicio, digamos, diferenciado para más bebés y para niños un poquito ya mayores de 3 años, ¿no? Creo que es. Sí, hola, soy Maite ahora. ¿Qué tal, Maite? Pues efectivamente, damos servicio de niños recién nacidos, bebés pequeñitos, pues bien, o porque los padres no los están llevando a la guardería, sobre todo con toda esta situación, o bueno, pues por las tardes, cuando los padres lo necesiten, y a niños más mayorcitos, pues lo mismo, cuidados, y también con ellos ofrecemos unos servicios más específicos, como son clases particulares, clases de inglés, terapias de todo tipo, entretenimiento, también bueno, ahora eso poquito porque no hay muchos eventos, pero también abarcamos todo el tema de entretenimiento para eventos, familiares, comuniones, etcétera. Oye, importante, como nos decía antes Mar, que todas las nannies trabajan con un material educativo basado en la estimulación, el juego, o sea que eso es una herramienta importantísima de la empresa. Se trata en definitiva, por lo que yo estoy entendiendo, de profesionalizar, ¿no? Algo que, bueno, la cuidanza la crianza, ¿no? De los niños, el cuidado a terceros, ¿no? Pero que sea un pelín más de garantía, más profesional, entiendo, ¿no? Justo eso, sí, también por eso ofrecemos todos estos valores diferenciales, como son el llevar uniforme, todas las medidas de higiene y seguridad, el material educativo, porque es un poco también pues, profesionalizar este servicio, que bueno, ya existía,
pero hacerlo pues a través de esta empresa seria, con todos estos valores diferenciales, y que al final las familias quedan encantadas porque esos pequeños detalles marcan la diferencia y lo profesionalizan bastante, claro. Me gustaría preguntarte, Maite, ahora ya finalizo con Mar, también porque muchas veces nos quejamos, bueno, el tema, yo soy madre también y todos lo sabemos, cualquiera que nos esté escuchando, lo típico de, bueno, de las tablets, de la tele, del ordenador, pero que muchas veces también está en nuestras manos, ¿no? Y si no tenemos nosotros tiempo, bueno, pues que alguien lo haga, ¿no? El incentivar a los pequeños, ¿no? Exacto, nosotros es verdad que intentamos huir un poco de las pantallas. Entonces también pues siempre nuestras nanis lo primero que dicen es pues, que los juegos que llevan precisamente un poco para estimularlos de otra manera. Entendemos como madres que muchas veces hay que tirar de esas pantallas porque cuando estamos nosotros es imposible y además en cierta parte a veces lo pueden hasta estimular, pero nosotros intentamos evitarlo y recomendar a los padres que lo usen lo mínimo posible y hay muchas otras herramientas maravillosas para estimular a los pequeños. Muchísimas gracias, Maite Frías. Me queda un minuto, pero con Mar, si está todavía por ahí, puedo para finalizar con ella, Mar Langle. Mar, muchas personas que a lo mejor nos están escuchando cuando ven, oyen todos estos términos de profesional, de garantía, dirán, bueno, esto tiene que ser carísimo, y yo sé que no es así, no te pido que me digas precios, pero bueno, sí decir que son unos precios accesibles, ¿no?, a cualquier bolsillo. Sí, o sea, realmente tenemos distintas tarifas, nosotros intentamos dar pues facilidades, tenemos tarifas pues desde horas sueltas a tarifas mensuales, semanales. Al final es verdad que damos un servicio muy personalizado, entonces, bueno, dependiendo un poco de las horas contratadas, pues damos unas tarifas pues más económicas. Nosotros al final nos hemos intentado adaptar a lo que ofrecen este tipo de empresas y a lo que se ofrece en Málaga, porque también es lo mismo, pues, a lo mejor en Málaga como en otras ciudades como pues, en Madrid o Barcelona, que pueden trabajar con otros precios. Sí. Nosotros al final nos hemos intentado adaptar aquí, a Málaga, y dar los mejores precios posibles, dada el servicio que estamos ofreciendo, claro. Bueno, pues para más información en vuestra página web, www.laratona.com, ahí tienen toda la información que estamos viendo ahí en la web. Muchísimas gracias, Mar. Muchísimas y Maite, estas dos mamás malagueñas, muchas emprendedoras, gracias, con las que despedimos hoy el código 84. Muchísima suerte con este proyecto. Nos despedimos de las amigas de La Ratona y les recordamos que nosotros volvemos el próximo martes, como siempre, aquí en Código 84, para hablar de empresa, emprendedores, empleo, formación y economía también. Hasta luego.